Bienvenidos a un nuevo video, parceritos, qué gusto. Suscríbanse que es gratis y ayuda un montón. Antes de que empiece este video, quería mostrarles esta motico, una R1150 que tiene el parcero acá, espectacular. Y estoy en la misión de conseguir una moto para poder rodar con él, porque yo vengo preparadísimo para poder montar en moto. Pero antes de eso, hoy nos vamos en carro a ver Antigua. Entonces, Guatemala tiene ciertos lugares espectaculares para visitar y Antigua queda como a una hora de la ciudad principal. ¿Qué es Antigua? Antigua es la primera ciudad, bueno, como la tercera ciudad capital de Guatemala, que quedó en ruinas por erupciones, terremotos, inundaciones, entonces se mudaron acá. Entonces, Antigua es un lugar muy bonito y es, yo creo que, el primer lugar que quiero llevar a Eli. No la podré llevar en moto, pero vamos a ir en carro. Entonces, disfruten del intro, suscríbanse que es gratis y vamos para allá. Un abrazo. Esta es mi vuelta. Antigua Guatemala es el centro turístico más importante de la República de Guatemala. Esta fue la tercera ciudad de la República de Guatemala. Capital de la República. Estuvo durante más de 150 años y fue trasladada al nuevo valle de Guatemala en 1776. A raíz de los terremotos de Santa Marta. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, o sea, le pasó de todo a estos manes y dijeron, no, suficiente. Pero entonces, a mí, es de mis lugares favoritos, uno, porque se ve tres volcanes que custodian la ciudad, ¿cierto? Corrígeme un poquito. Tú me corriges si estoy mal, ¿cierto? Es correcto. Tres volcanes que custodian Antigua, ves la... algunas iglesias y algunos monumentos que están como medio dañaditos todo lo que pasó. Y bueno, en los videos ustedes pueden ver cuando estuve por acá, pero entonces tenemos que mostrarle a él y lo bonita que es este lugar. Además, está a solo 40 minutos de la capital. Bienvenidos. Estamos recorriendo a Tibe y me acordé dónde me quedé. En ese hostal Antigua se llama. This is the actual ruins. Le estamos mostrando el de los hoteles más. Pero ¿cuál es el museo? No era gratis entrar allá. ¿Era gratis? Para museos y criptas no, solo para capilla. Eso, para capilla. Vamos para la capilla. ¿Solo la capilla? Sí, solo la capilla. Solo la capilla. Gracias. Gracias. Este es el museo. Este es el mejor museo de toda Antigua Guatemala, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué es el, cómo se llama? Casa Santo Domingo. Casa Santo Domingo. Es spa, centro de convenciones, hay iglesia, hay museo, hay criptas. Y lo que más me gustaba es que está, pues son estas ruinas en la mitad del hotel, o sea, me parece espectacular. Sí. El hotel se hizo alrededor de las ruinas. Sí, claro. Las ruinas no se pueden tocar. Claro. Entonces, lo que hizo el hotel es simplemente construir y cuidarlas a la par de las ruinas, y parte de la, del, digamos que de la convención es que el hotel tiene que cuidarlo. Y lo bonito es que esto era una iglesia, hace era muchos años. Era un convento. Era un convento. Ah, ok. Era el convento de Santo Domingo. Ah, por eso se llama Casa Santo Domingo. Uh-huh. Ingreso al templo. Wow. Queríamos mostrarle a Eli cómo era esto. Es que sí, Antigua es lo más lindo que hay acá. Lo malo es que en esta época del año no se pueden ver los volcanes. ¡Ah, qué tristeza! Están tapados. Hay dos nubes que tapan, el de agua y el de fuego.
Bueno, allá más o menos se está despejando, pero no, eso está más negra la nube del de fuego. Sí. Lástima. Bueno, lo voy a explicar a Eli. Ok, baby, so this... This is a... Sí, aquí fue donde yo entré, que por allá asusta. Sí. Las capuchinas, ¿cierto? Sí. Mira. Eli, venga, asustamos a... ¡Ay! Vamos a asustar a Eli. Es aquí. Encontré la tumba donde me asustaron. Sí, venga. Ah, bueno. It's there. You wanna go with me? Got my hand, baby. Uy, no. Baby, look at that. This is an old place. A lot of spirits here. Don't you? ¿Qué acabo de encontrar? Sótano, miren. Entró, ¿no? Uy, parce, ¿por qué hago esto solo? Qué estupidez. Uy, no, es que no veo nada, parce. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esta vaina? Bueno, ustedes me acompañan, ¿listo? Ustedes van conmigo. Uy, parce. Si algo llega a salir de ahí, boto la cámara y me abro. Es esta, es la misma. Fui por aquí. Ajá. Sí. ¿Quieren que les tome fotos? Baby, the difference is that I did this by myself. Ajá. Yo estaba solo, ¿no? Sí, sí. Aquí ya tengo a alguien que es más valiente que yo. Sí. Okay. And I had to come here all by myself. En el nombre de Dios vivo. El Espíritu Santo. Qué buenas memorias, parceritos. Claro, la diferencia de yo haber venido aquí solo a venir con Eli y con parceros, soy más valiente. Pero ya, no me quiero quedar ya mucho más tiempo, gracias. Como esto era un claustro, aquí era donde vivían las monjas enclaustradas. ¿Sí ven? Esta es una habitación. ¿Cómo la ven? Y por aquí era donde yo sentía que si me paraban una de estas salidas, en alguna otra me estaban mirando. Okay. So if you stand up. Uy. Se largó. Sí. Entonces ahí está. No, ese es su cuarto y ese es su baño, ¿no? Increíble. Aquí el... Increíble. Si a ustedes les parece que eso es muy lindo, qué miedo esa monja, qué pena les digo. Ay, qué triste, ¿cómo es? O sea, esa es la representación de los cuartos. Sí, esos son los cuartos. Mira. Ah, esta está más grande, esta debería ser la favorita. Sí, esta era la capilla. Qué duro es. Bueno, enclaustrémonos en algún lado. Enclaustrémonos. Su máxima expresión, y esta es de las iglesias más representativas del barroco antiguo. O sea, esta es la segunda iglesia más importante de Guatemala. La segunda iglesia más importante del antiguo Guatemala. Del antiguo Guatemala. Y lo mejor es que ya le enseñamos a Elia a defenderse en guatemalteco. Porque es que ahorita una de las vendedoras se le acerca y le dice, se te cayó. Y Eli volteó a mirar. Y la vieja dijo como, se te cayó el amor. Nada, así como matándosela. Y yo pensando, no, Eli no entendió.
Entonces me tengo que explicarle, Eli, cuando te la montan, la preguntamosle. Baby. Oh my gosh. Sorry, what do you have to say when somebody bullies you? Smare. Chisiale, baby. Again. Sumare. Yeah. Sí, que no se la monten a mi chiquita, ¿qué tal? Entonces hemos hoy, ya por fin, parceritos, estamos en Guatemala. Gracias por recibirnos. Bienvenidos. Nuestro segundo día aquí en Guatemala y ya Eli ya aprendió a defenderse. Yeah. Es que es allá, lo más importante allá en Colombia decía groserías y todo, pero como que nunca le enseñé a defenderse y su madre me parece súper bueno. Si llegan a viajar a Guatemala, porque pues, parceritos, el tiquete es muy barato, la cultura es espectacular, la comida es lo mejor. Y pues la gente es genial. Pero los lugares más importantes para que ustedes vengan a Guatemala, que me parece a mí, es Antigua Guatemala, ¿cierto? Antigua, Atitlán. Atitlán, que es un lago. Es Tikal. Tikal, que es, yo creo que mi lugar favorito sobre la tierra después de Bagán, porque esos dos lugares los amé. Sí, no, entonces, nos podemos perder. Entonces, ¿usted viene? ¿Cuál? Quetzaltenango es importante. Ah, sí, Chela. Pues es que la última vez que. Y es más, yo quiero ir a visitar a mis amigos. Pero esta vez queremos también llegar hasta el otro lado de Atitlán, que tú nos vas a mostrar, que es el lago, en donde me contaron la historia del autor del Principito, que se inspiró ahí cuando quedó atrapado en Guatemala. ¿Sí se acuerdan? Esa historia es muy linda. Es muy linda. Entonces, pues sí. ¿Y si te gusta la arena oscura? ¡Ay, vamos a mirar! Que yo no fui a las playas. Las playas del Pacífico. Mejor dicho, sigamos conociendo Guatemala. Bienvenido. ¿Cierto, Eli? A uno acá le sirven con el limón y la sal. ¿Sí? Nunca la va a comer con limón. ¿No? Y acá le dicen elote. A lo que nosotros conocemos como mazorca. ¿Qué quiere decir teto? ¿Por qué le dices así a Eli? ¿Teto? Sí. Ajá. ¿En birmano? Cuando tú le dices a alguien tetonji, significa amorzote. Y tetonle, amorcito. O sea, tetonle es pequeño. Is it too big? I didn't follow us. Perfect. Perfect. Yeah. Tetonle, baby. Ok, ya le pago. Tetonle, sit down. We're explaining them the tetonle, tetonji. Tetonle is like a small. My small heart, mi pequeño corazoncito. It's me. Small, it's like not big. So sometimes like small is not good. No, it's not like small, like cutie, like chiquita. Pequeño como bonito, mi chiquita. Like, that's tetonle. Small, y tetonji es grandote, gigante, mi gran corazón. Okay. Pero ella y yo nos, pues eso es en birmano. Entonces, yo le digo a ella todo el tiempo tetonji, tetonle. Ella me dice a mí chiquito, tetonle, tetonji. Yo le digo chiquita. Pero entonces de tanto decirle, no lo abreviamos. Y ahora decimos teto. Teto, ah, teto. Es así. Ah, ¿con qué razón? Porque si tenía la. Y yo, ¿qué será? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Es súper raro. Ahora que caigo en cuenta, en español teto es como teta. Porque, no sé aquí, pero en Colombia, una persona con grandes bustos. Si le dice tetona. Sí. Igual acá. Ajá, igual acá. Ah, sí, tetona. Acá. No, Eli es mi chiquita. Uh-huh. Ah, ok. Listo. Pues acá se la doy. Está buena la pregunta, gracias. Bueno, nos trajeron a comer a la Casa Real, ¿cierto? ¿Se llama así? La Fonda de la Calle Real. La Fonda de la Calle Real. Entonces, estos son platos típicos guatemaltecos que queríamos que Eli probara. Entonces, ahí está Eli mirando. Entonces, empecemos a describir el plato de Eli, porque Eli lo escogió. ¿Cuál es cómo es el de Eli? Eli está tomando una sopa que se llama caquic, que significa rojo y picante. Ah, perfecto. Red and spicy. That's the name. Hecho con carne de pavo. Okay. Entonces se acompaña con arroz y con tamalitos. Okay. Y este es de Cobán, de la región de Cobán, en donde queremos llevarnos a comer champagne. Tamalito.
Oh, es una sopa típica de chunto. O de chumpipe. ¿Qué es chunto? Chunto es chumpipe. ¿Qué es chumpipe? Pavo. Pavo. Ah, pavo. Ok. Ese está malito ya. Es de origen prehispánico. ¿Ah, sí? Y algo importante, que el cacique está declarado desde el año 2007 como patrimonio cultural intangible de la República de Guatemala. No te lo puedo creer. Sí. Bueno, está buenísimo. Así que saludo uno al comerse. Entonces, ¿este plato cuál es? Este se llama caldo real. El caldo real es una sopa de pollo con especias y arroz. Okay. Es una comida muy liviana. Que también es típico. Que es típico también de la comida. Okay. Y lo que tú estás comiendo es el plato típico guatemalteco. Ese tiene chile relleno. Es un chile envuelto con carne y envuelto en huevo. Envuelto en huevo, con carne picada, con verdura. ¿Qué es este? Es este. Tiene jote, zanahoria, carne y envuelve en el chile con huevo. Y eso es guacamole y eso es frijol. Volteado, refrito. Si es el mismo, es que creo que en Colombia a eso le decimos refrito. Pero no sé si sea lo mismo. Es lo mismo. Ok. Arroz. Ajá. Plátanos y queso. ¿Y qué? Queso fresco. Y esto es el famoso plato típico chapín. Ese es el plato chapín. Entonces, bueno, vamos a compartir todos. Eli, obviamente, ya le echó todo el picante habido por haber en la mesa a su sopa. Entonces, yo me quedé pica. Y yo me voy a quedar sin comer. Parceritos, gracias por ver este video. Recuerden, yo soy Cabra. Yo soy Eli. Yo soy Rodolfo. Yo soy Ceci. Y esta es mi vuelta.